chamacos y chamacas, me encuentro ni más ni menos que en Tijuanita la Bella, exactamente en un punto referencial, que es el muro que divide exactamente entre los United States y nuestro bello México, 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 México. Y el día de hoy quiero participarles a ustedes con este emblema musical de Banda La Tromba, directamente desde el Estado de México, con la potencia de los sones del Brinco de Chinelo en este pequeño espacio. Saludo a mi tocayo Toño, que el día de hoy estoy en su Tijuana, y qué padrísimo poder saludarlo, Toño. Enhorabuena, gracias por estar siempre en mis transmisiones. Gracias, un saludo hasta Zumbita la Bella, San Francisco. ¡Ah!
el teacher junior que parece, ahora sí que patrón, me pone a trabajar. Allá nuestra compañera, el otro patrón, el camarógrafo, el otro patrón que no quiere trabajar, claro, la bella dama, ¿verdad? Saludos, ¿cómo lo estás pasando? Escenario, porque quiero presentarles a ustedes, escuchando a la banda La Destructiva Tromba, quiero enseñarles a ustedes el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Estoy varado exactamente bien enfrente de este muro. Así como va yéndose el zoom de la cámara, podemos observarlo como está delimitado nuestro escenario de nuestro bello México y Estados Unidos. La migra ha visto que hay una reunión de gente, y ha estado pero pasando a cada ratito. Ahorita no vemos, pero la honorabilidad y la especialidad de poder estar trabajando desde este punto referente nos hace poder escuchar con mucho aprecio lo que el día de hoy estamos transmitiendo para todos y cada uno de ustedes. Y es que en realidad ese carnaval sin fronteras, ¿sí?, nos da el apego de poder escuchar lo que el día de hoy estamos observando. Y vuelvo a mencionarlo, este muro, kilómetros y kilómetros, un escenario más de la parte opuesta a lo que yo ya les había yo presentado. Y bueno, pues así es como estamos en este punto. Voy a acercarme una vez más y con mi mano poder tocar los barrotes como el testimonio de un servidor Teacher TV, estando en este límite de la frontera entre Tijuana, ¿sí?, Baja California y México. Y bueno, ¿qué les parece si yo me regreso con otro sonecito a donde se reunieron ahorita los chinelos? Ya brincaron algunos, pero como el espacio es arenoso, hay mucha piedra, todo demás, ahorita no se están concentrando al máximo. Mañana vamos a estar en el malecón de playas de Tijuana. Así que usted lo dice todo. Y para cerrar este bloque de mi programa, Teacher TV les presenta lo que a continuación escuchando.